una idea que es practica a tota Europa, que hi ha molts països que ho tenen com a eina o com a resposta principal, i per tant una de les primeres fites de la nostra càtedra és donar-ho a conèixer a la societat en general, però també particularment als alumnes, al professorat, de manera que es pugui, dintre del que és l'educació o el treball social, que es pugui estudiar també totes les pràctiques restauratives incorporades dintre d'altres maneres de resoldre els conflictes. Los que creemos que el conocimiento es un elemento transformador de la sociedad, pues vemos con muy buenos ojos la idea de cátedra, ¿no? La idea de hacer un espacio de investigación, pero que también incorpora sensibilidades, intereses, hasta curiosidades intelectuales, porque el conocimiento es lo que hace más para lograr cohesión, y ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Por lo tanto, si queremos hacer un relato, que es el relato que incorpora a todos, tenemos también que hacer una lectura y una proximidad, que es crear condiciones para esa palabra. La historia ha demostrado, y los procesos de transición incluso también están demostrando, cómo es imposible pasar página, cómo los procesos no se cierran cuando se pasan página, sino que cuando se pasa página normalmente quedan ahí, enquistados, y en algún momento acaban saliendo. Por lo tanto, me parece muy importante en el momento actual de Euskadi que se aborden adecuadamente las distintas situaciones de victimización. La justicia restaurativa es propia y verdadera justicia. Es propia y verdadera justicia, pero que quiere recuperar algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los tiempos, y es a la víctima. Pienso que una sociedad que quiera realmente hacer justicia social no puede basarse en una justicia penal, en una justicia punitiva que se agote en el castigo. Tiene que ser una justicia humana, y para que esa justicia sea realmente humana hay que atender, hay que tener en cuenta las necesidades de las víctimas. La justicia restaurativa desde ese punto de vista, por tanto, se convierte en una clave fundamental para poder alcanzar la justicia social, a mi modo de ver. Totes aquestes coses que tenen a veure amb nova manera d'enfocar la realitat de la justícia amb el context en el qual estem movent-nos, jo crec que són importants. La justícia restaurativa és una manera de treballar que té moltes bonances, i per tant sempre que es treballi amb criteris ètics, amb criteris, diguem-ne, de polítiques clares i que no siguin enganyosos en cap sentit, segurament contribuirà a que hi hagi justícia social. En un món en el que de vegades se separa el dret o la justícia, diguem-ne, i l'ètica, que nosaltres podem contribuir a que s'entengui que no hi ha justícia sense compromís amb les persones. I això fa que en una facultat com aquesta, d'Educació Social i de Treball Social, on es formen persones que intenten donar qualitat de vida a altres persones, que hi ha també una perspectiva des de la justícia en general, en majúscules, del dret, de l'aportació de la ciència que investiga el que és millor per la societat a l'hora d'afrontar els conflictes, ja sigui des d'una òptica de les persones que han viscut situacions de conflicte directament i que poden estar en les presons o que han estat víctima d'aquestes situacions, o ja sigui des d'una òptica preventiva, de generar una cultura que comporti una manera d'afrontar el conflicte en el que ens podem entendre, ens podem perdonar, podem fer narracions conjuntes d'històries i, per tant, podem contribuir a que el món sigui una mica més habitable per tothom.